Cuando me llamaron y me dijeron, mira, tienes un Toyota Venza, te lo vamos a dar solamente 3 días. Yo dije, pero no entiendo si este auto había desaparecido completamente del mapa. Una versión un poquito más grande incluso que esta. Y se aparecen con esto, un auto totalmente nuevo, híbrido solamente, no viene de ninguna otra manera que no sea híbrida. Esto va un poquito más arriba de la RAV4, pero por debajo de la Highlander, en el centro. O sea que las compañías tratan de cubrir todos los pedacitos donde pueda haber un segmento que ellos puedan vender, y eso es lo que hicieron con este auto. El nuevo Venza, y bueno, a mí me gusta, han hecho un trabajo muy bueno. Yo creo que esto le va a quitar un poco de venta a la RAV4. Cada vez el espacio que existe entre Lexus y Toyota se une más. Esto parece un Lexus. Cuando yo lo vi dije, no, esto es un Lexus, totalmente viene de esa línea. Como es híbrido, ¿vale? Hay una entrada de aire pequeñita acá. Todo esto está cerrado, es un plástico. Y no es un plástico de la mejor calidad, ¿eh? Eso se lo digo desde ahora. Más entradas de aire abajo. La cámara frontal, muy limpio el frente con ese logo, con el color azul para demostrarnos y recordarnos que estamos sobre un auto híbrido. Luces LEDs que le quedan muy bonitas porque tiene el toque de cromo que le da la vuelta completa. Tiene dos entradas laterales que son súper, súper funcionales para dirigir el aire sobre las ruedas. Eso me parece interesante que se lo hayan añadido aquí. Es all-wheel drive, entonces tenemos una altura bastante buena. Lo voy a mover un poquito por aquí, por la tierra esta, a ver cómo se mueve, porque él puede poner, creo que 80% del poder a las ruedas traseras. Ok, entonces vamos a lo que venimos. Por aquí adentro hay bastante lujo, hay buenas terminaciones en la parte de arriba, en la parte aquí más abajito. Las terminaciones son aún mejor porque el plástico ya no es un plástico, sino es un vinil con una costura que le queda muy, muy bonito, y eso sigue hasta las puertas. El glove compartment tiene buen tamaño, tenemos uno por ahí. Acá tenemos también donde guardar, de aquí adentro un par de cositas que nos caben muy bien. Visibilidad muy buena en la pantalla esta, que son 18 pulgadas. Esto lo puedo poner yo en el modo manual, lo que tendría que llevarlo empujando la palanca hacia adelante y hacia atrás. Ustedes saben que a mí ese tipo de modo manual no me gusta. Cuando es con las paletas sí me gusta, así no me gusta mucho. Como es un auto all-wheel drive, ya le expliqué que es capaz de poner toda la tracción en las ruedas traseras. Tenemos conectores de USB, dos aquí adelante, un cargador inalámbrico para el iPhone, y aquí adelante tenemos un botón EV para manejarlo totalmente en eléctrico, y tenemos los modos de manejo que son Sport, Normal y Eco. Vamos a dejarlo en Sport porque vamos a salir a acelerar, porque de 0 a 60 son 7.3 segundos, y ustedes saben que siempre tenemos que hacer esa prueba de 0 a 60 porque si no, no está completo nuestro video. Y lo que hago yo aquí, más que nada, esto debe ser bastante similar a la RAV4, ¿verdad? Vamos a acelerarlo. Bueno, miren, no está nada mal. No es un super auto. Como es una CVT, tú te quedas esperando esos cambios que no llegan. Fue lo que me pasó a mí en este momento. Me quedé esperando a ver si entraba algún cambio, pero no entró nada. Toma su aceleración 7.3 segundos, como les dije antes. Este es el mismo motor que tenemos en la RAV4 que yo acabé de grabar para ustedes hace solamente un par de semanas. Mismo motor, mismo todo. Esto prácticamente lo sacaron de allá y lo pusieron acá. Tenemos que son 39 millas por galón en la carretera, 37 en la ciudad, 40 combinado. Son 2.5 litros naturalmente aspirado de 4 cilindros. Dos motores eléctricos acá al frente, un motor eléctrico en la parte de atrás, como les mencioné. Es capaz de mandar 80% de poder a las ruedas traseras. Casado a esa transmisión E-CVT, igual que en el otro auto. 219 caballos de fuerza. Yo lo estuve manejando ya. No pierde poder. Yo lo siento muy bien. Me parece tanto y me recuerda tanto a la RAV4, que por eso les repito, esto le va a quitar venta a la RAV4, definitivamente. Thank you.
les venía hablando de la aceleración, esa aceleración que yo me quedé esperando, esa fuerza y el sonido también me quedé esperando. No hay nada de eso, pero este auto, les juro por Dios, que no es para eso. Este auto es para las familias, es una SUV cómoda, una SUV confiable, porque es de Toyota, es híbrida, o sea que el rendimiento aquí es máximo. En este momento, anoche mismo estábamos discutiendo nosotros que es mucho mejor en este momento una híbrida o una plug-in híbrida que un eléctrico completo. Y estábamos hablando de mi casa, por ejemplo, en mi casa es un rollo eso, si quiero poner a cargar. Y después haré un video explicando lo que voy a hacer en mi casa, porque voy a poner un cargador, pero para que ustedes vean los problemas que me voy tropezando yo en el camino con eso. Bajamos aquí abajo, hablamos de los modos de manejo. La palanca, si la pongo hacia la izquierda, la pongo en modo manual. Y como les dije, llevando adelante o atrás, ya ahí tengo automáticamente cambios, que no me gusta para nada hacerlo de esa manera a mí, porque no sé, no me motiva. Toda la terminación aquí adentro, donde quiera que lo mire, es muy detallada, excepto estos toques de piano, pero es un gusto personal, que a mí no me gustan para nada. Ahora lo vamos a meter un poquito aquí en la tierra, es una tierra suave, no, para llevarlo a hacer un poquito de all-wheel drive. No es nada de fango ni nada, pero para hacer un poquito de all-wheel drive, para probar su desempeño como todo terreno, como un caballero todo terreno que lo es. ¿Dónde poner copas, enfriamiento y calefacción para los asientos? Y enfría tanto que se te enfría el intestino cuando lo pones a todo lo que da. Yo me sorprendí cuando lo puse a enfriar, fue muy frío, muy rápido. Y dije, wow, qué bueno que se han preocupado también, porque si va a enfriar, que enfríe de verdad, ¿no? Así que por esa parte está bien. Fíjense aquí por el lateral, es muy limpia, es muy larga y es muy grande. Yo me paro frente a ella y veo que es casi de mi altura. Eso me hace sentir que estoy en la presencia de una SUV poderosa. Miren la distancia entre eje y los rines de 19 pulgadas, que son bastante grandes. Le ponen all-wheel drive para que no nos olvidemos que estamos en una camioneta all-wheel drive. Acá tenemos espejo con detector de punto ciego, la señal de doblar y por supuesto la cámara, porque ya vieron que tenemos la vista esa automática de 360 grados que da toda la vuelta. Un spoiler negro en la parte de abajo que le da esa presencia. Como todos los pilares acá son oscuros, se ve muy grande, se ve muy bonita. Y el spoiler que sale ahí atrás, cuando abrimos, se siente bien sólido. No se siente un carro chipi chipi, se siente un carro bastante bueno. Y me gusta mucho todavía la altura. Esa altura me va a servir a mí para correr un poquito aquí. Esta tierra es bajita, hay piedras y cosas, pero esto está bien. Dice all-wheel drive. Ya vieron que los asientos se acuestan 60, 40, lo que me da mucho espacio para cargar. Cuando se acuesta todo, me gusta tener ese espacio de carga siempre disponible en cualquier auto. Si tuviera un primer auto, tiene que tener carga. Un segundo auto ya puede ser muy deportivo para mí, pero eso es importante en el primero. Salidas de aire acondicionado, dos conectores de USB. Acá tengo para poner dos copas. Y lo que sí, los asientos aquí atrás no tienen ningún tipo de ventilación. Tienen el mismo material que los asientos de adelante y el techo solar llega hasta acá arriba. Me gusta eso, tengo un buen espacio en la cabeza, tengo acá donde agarrarme, bocinas en las puertas, está bien. Aquí atrás el espacio no está nada mal. Yo no sé si por aquí detrás se cansaron a la hora de terminarla, el diseñador dijo, bueno, yo estoy cansado, no continúo, pero este plástico que tiene en la parte de abajo solamente un pedazo de plástico sin ningún tipo de diseño puesto ahí, dos salidas de aire, no sé, yo creo que lo hubieran podido trabajar igual que trabajaron adelante. Está tan simple esa parte de abajo que digo, wow, es verdad que uno nunca sabe lo que van a hacer. Las luces de freno están ahí incorporadas, la cámara de reversa, Benza, Limited, Hybrid, All Wheel Drive y igual el loguito que tenemos ahí atrás de Toyota con el azul adentro para recordarnos que estamos frente a la presencia de un híbrido. El limpia parabrisas en la parte de abajo, pero sí tenemos un buen espacio acá, lo hubieran podido esconder, pero fácilmente. El spoiler con una luz de freno, fácil, lo abrimos y tenemos varios sensores, podemos ver la cámara de reversa que está acá. El espacio en la parte de atrás es bastante bueno, porque ya vieron que se acuestan todos los asientos. El espacio que tenemos abajo es para una goma de repuesto, aquí tengo yo todas mis maletas con las que estoy grabando. Una subwoofer ahí de JBL para que el sonido sea bonito en este auto y sea muy bueno. Tenemos botón para bajar y subir súper fácil, no pasa el trabajo.
Ahora, en cuanto al precio, les cuento algo. Esto empieza como en $32,000. He visto hasta $40,000. Entonces, se puede montar en $40,000. Eso es caro. Eso es caro. $40,000 es caro. Te puedes comprar un Lexus por $40,000. Entonces, como les dije a ustedes, las compañías tratan de posicionar algún auto siempre en todas las grietas para que los segmentos estén cubiertos, para que nada se quede afuera. Y este ha sido el caso con esta Venza. Acá tenemos donde guardar cosas. La calefacción también la puedes poner acá. Los asientos son cómodos, tenemos buenos soportes laterales. Y de este lado tengo todos los controles eléctricos para yo poner el asiento a mi gusto. El techo solar es panorámico de adelante a atrás. Hay un botón que lo abre y lo cierra, pero hay otro botón donde yo activo la luz. No sé si lo pueden notar, que entra la intensidad de la luz, me la quita. Ahora lo tengo yo con una intensidad bajita. A mí me encanta eso porque lo tienes abierto, pero el sol no te quema. Porque aquí en Miami, créanme, que el sol destruye tu vida. Yo por eso estoy grabando esto así, todo tapado, con mangas largas, porque si no el sol te destruye. Mucha gente me preguntó si no tengo ropa. No, sí tengo ropa, pero me estoy cuidando del sol. Esa es la diferencia con otra cosa. El sistema de sonido JBL, el display frontal es súper clarito. Muy complicado enseñárselo porque tendría que ser algo de noche para yo poder grabar eso bien, que ustedes lo vieran. Pero el display frontal me tiene un compás, tiene las millas que están legales en la carretera y a las millas que tú vas. En este momento voy aquí un poquito suave porque, bueno, lo metí en la tierra. Tengo acá todos los controles del sistema Safety Sense de Toyota 2.0, que me cubre asistente de mantenerte en línea, asistente de punto ciego, de pasarte, todo lo que tiene que ver con la seguridad. Ya es muy común tener eso en todos los autos. El que no lo trae, pues está perdiendo, yo creo, una oportunidad de vender, porque incluso los modelos básicos de muchas marcas ya vienen con todo eso incluido en su precio, y estamos hablando de $40,000, no estamos hablando de un auto que sea tampoco súper barato, ¿verdad? El volante me gusta porque está forrado en piel con las costuras. Yo le hubiera puesto las costuras azulitas a todo por aquí adentro, ya que es híbrido, ya que te lo marcan tanto por fuera, yo le meto las costuras azules. Acá tenemos para bajar y subir el volumen. Eso es el tacto. Esas cosas del tacto no me gustan mucho, me gustan más los botones. Ahora lo tengo conectado a Apple CarPlay, súper bien. Así que yo recomiendo este auto. El que le guste Toyota, el que necesite algo un poquito más grande que la RAV4, pero no tan grande como una Highlander, esta es una buena opción para ustedes. Vayan a probarla. Regresó al mercado y regresó con un diseño bastante Lexus, bastante agresivo. Así que yo creo que han hecho un trabajo bastante, bastante bueno. Así que hemos llegado al final, un video súper rápido. No quería que se quedara sin hacer esta nueva Toyota Venza, que vino a sorprendernos nuevamente con su regreso al mercado con esta nueva tecnología y totalmente diferente a la que teníamos antes. Yo soy Al Vázquez, sígueme en Instagram, Al Vázquez TV, sígueme en TikTok, Al Vázquez TV. Mi tienda de Amazon, aquí abajo tienen el link, pueden encontrar todos mis productos ahí. También, por favor, seguimos colectando para la silla de José Pablo. No se me olvida, yo lo voy a seguir diciendo hasta que me toque ir a Costa Rica, para ver si logramos comprar o ayudarlo a comprar la silla de rueda que necesita él. Sígueme, suscríbete, dale like y dale, que nos vemos en la próxima.